Comenzamos con Giovanna Peñardor, quien nos honra con su presencia y bueno, ha venido hasta Cajamarca y nos está visitando por aquí por la radio para presentarnos los datos de una encuesta que el MINI les encargó realizar, mi querida Giovanna. ¿De qué se trata y qué resultados han logrado sacar? Es una encuesta que ha medido varios aspectos, ha medido temas de percepción de gestión, ha medido indicadores también sobre el programa mismo, o sea, conocimiento de la gente sobre el canon minero, sobre los requisitos para utilizarlo, y también sobre un tema de educación. Este último punto va a ser presentado, creo, con posterioridad para efectos de ver cuál es el diagnóstico de la gente con respecto a cómo está el servicio de educación en Cajamarca, ¿no? Hoy, en esta oportunidad, estamos presentando básicamente el tema de indicadores de gestión, básicamente cómo ve la población la labor que están realizando los municipios, el municipio provincial de Cajamarca y los municipios distritales de Baños del Inca, Encañada y Jesús. Estos distritos o el gobierno provincial han sido escogidos en la medida que tienen beneficio del tema del canon y el programa MIN Perú trabaja a nivel nacional con estos municipios. Ahora, hay una primera, digamos, percepción de la población sobre la gestión municipal, sí, ¿no? ¿Cómo va la percepción de la gente con relación, por ejemplo, al tema de Cajamarca? En el caso del tema de Cajamarca tenemos una mayoría de personas que desaprueban la gestión del alcalde. Y una, además, estamos hablando casi de un 64% que le da una calificación menor a 10 en una escala del 0 al 20. O sea, estamos hablando de una percepción bastante negativa. E inclusive los que le dan una calificación de 0 a 5 llegan casi un tercio de los encuestados, lo cual es un dato que debe llamar a la reflexión de parte de las autoridades, porque está indicando que hay sectores de la población que se sienten altamente disconformes con lo que se está haciendo. Y esto está muy relacionado con la percepción de cómo está invirtiendo el municipio. Claro, eso es lo que quería preguntar. O sea, hay una relación directamente proporcional entre lo que la gente percibe y, digamos, la manera como se están invirtiendo los fondos del CAN. Sí, ¿no? Es más, en las calificaciones de la gestión en general y las calificaciones de gestión de la inversión son muy similares. Entonces, ¿qué cosa es lo que cuestiona la gente? Primero, cuestiona el tema de las prioridades del municipio. O sea, para la gente, el municipio está priorizando ornato, o sea, cosas que no son para ellos decisivas. Según la propia población, lo que debería priorizarse, por ejemplo, es salud con 27,5, educación con 27,2 y temas de agua y saneamiento con 21,8. Ninguno de estos tres temas tienen un porcentaje similar en el caso de lo que perciben que hace el municipio. Claro, claro. Entonces, allí hay un tema grave, importante. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Primero, que el municipio no escucha o no tiene mecanismos para recoger información. U otro elemento adicional, y que creo que también existe en vista de los muchos conflictos que hay entre el municipio y población por algunas obras, no hay una capacidad para persuadir a la población, claro, sobre cuál es el camino, cuál es la propuesta del municipio, ¿no? Y otro problema que también es fuerte en el municipio de Cajamarca tiene que ver con respecto a la información. La gente no siente que el municipio se preocupe siempre por informar sobre los criterios de inversión y los que reciben información no sienten que esta información les sea útil, ¿no? Porque aquí hay un tema, o sea, muchas veces pensamos hay que dar datos, sí, pero hay que dar datos que la población sepa manejar. Exacto. O sea, es un tema de información, pero también es un tema de formación. Y de saber informar. Exacto, porque a veces, digamos, puede ser que la gente se pierda también en detalles, ¿no? O sea, siempre es importante saber si hay nepotismo, si una secretaria o un funcionario gana más de la cuenta. Pero aquí estamos hablando de millones de soles que se definen en obras. Entonces, a veces, pues, por estarse fijando, no sé, en los detalles, se pasan los elefantes, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante. Y la gente, o sea, está sintiendo que realmente ese dinero que finalmente se va a agotar, que no va a durar para siempre, que ya ha tenido reducciones importantes con respecto al año pasado, no se está invirtiendo adecuadamente. ¿Qué te dice tu experiencia? Porque programas justamente como el MIN, que pretenden ser una herramienta importante para decirle a la autoridad, mira, por aquí estás fallando y deberías corregir,
o las mismas encuestas les caen tan antipáticas a las autoridades? Claro, lo que pasa es que ahí siempre la cólera al mensajero, ¿no? Es como los reyes de la antigüedad, que cuando iban a darle una mala noticia al César, ya sabían que César lo iba a mandar a decapitar. Acá ocurre un poco lo mismo, pero las autoridades tienen que entender que la realidad no va a cambiar porque ellos nieguen una encuesta o no asistan a una reunión de presentación como la de hoy, y que en realidad lo que tienen que hacer es asumir, ya, ok, eso es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, con lo que hicimos, bueno, malo, regular, se llegó a esto. Queremos cambiarlo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, mientras no haya ese espíritu, ¿no es cierto? Y que en buena cuenta también indica cambios en el tema de gestión. O sea, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho que cuando se habla de comunicación en los municipios, los alcaldes piensan que se trata de poner su cartel con su nombre y su foto, ¿no? O difundir obras, hacemos esto, lo otro, cuando en realidad hay un tema de formación, ¿no es cierto? De orientar a la ciudadanía, de crear una identidad con la ciudad, con Cajamarca. Aquí una ciudad como Cajamarca también, que ha recibido tanta migración de otras partes de la misma región y de otros lugares, necesita con urgencia, ¿no? Joana, pregunta final. ¿Por qué Marco Arana, cambiando de tema, no aparece en las encuestas nacionales? Mira, en principio porque las encuestas nacionales ahora, como se están realizando, priorizan pues los líderes que se discuten mediáticamente, ¿no? Arana todavía es un líder regional, muy focalizado. Es muy un calichín, digamos. Claro. No es que la Liga Mayor. No, pero eso no significa que él u otros no tengan oportunidades en el futuro, porque en un futuro, digamos, no muy lejano. Porque hay un gran bolsón todavía. Hay un gran bolsón de gente que no se siente satisfecha con las opciones existentes, que le gustaría que aparecieran nuevas alternativas. Y en realidad hay un caldo de cultivo que no se enfoca mucho, ¿ya? Mira, una pregunta que nosotros hicimos a nivel nacional revelaba que casi el 70% de las personas percibían que en los últimos 5 años había aumentado en el país la distancia entre ricos y pobres. Entonces, eso habla de un humor social, sí, claro, que no se está traduciendo todavía ni en los medios ni en el debate político, pero que en mi opinión sí se va a escuchar en las elecciones del próximo año y en las del 2020. Muy bien, mi querida Joana, te agradezco mucho tu paciencia. Gracias. Y tu buen humor. Gracias, no, gracias. Muy amable, a ustedes. Hasta otro momento. Okay, gracias.